tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Edith Rábago y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes. Ya llegó el fin de semana, pero no tiene de qué preocuparse porque aquí en Correo al Punto lo mantendremos informado de todo lo que sucede a nivel local, estatal, nacional e internacional y todo lo relacionado con el tema de COVID-19. Vamos con la información. La noche de este jueves en Acámbaro se reportó el choque de un auto Ford Focus contra un poste de teléfonos de México en la salida a Tarandacuao, justo en la calle Emilio Carranza. El auto estaba abandonado, por lo que se presume que los tripulantes viajaban a alta velocidad y probablemente alcoholizados. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se tomó la decisión de quitar su nombre en la carta de los créditos a palabra que se entregan a los pequeños empresarios para afrontar la crisis sanitaria. De acuerdo a la Comisión de Quejas del INE, quien ordenó detener la entrega de cartas, se estaba violando el artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada de los funcionarios. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los diputados federales revisar y analizar la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto para la reasignación del mismo ante la crisis sanitaria, pues hace falta recortar el gasto corriente para ahorrar. Señaló que si no la aprueban no hay problema, pues el gobierno federal tiene márgenes para, dentro de la ley, realizar ajustes. Sin embargo, buscan que los legisladores conozcan cómo se piensa frenar la crisis. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la epidemia se concentra en 5 zonas urbanas: Valle de México, Cancún, Culiacán, Tijuana y Villahermosa. También dijo que en ciudades como Guadalajara se ha logrado frenar el crecimiento de contagios. Del mismo modo, mostró la proyección de la epidemia en el Valle de México, la cual señala que se han cumplido las predicciones y que el momento cumbre de la epidemia será entre el 6 y 8 de mayo y luego descenderá si se cumplen las medidas de sana distancia. El presidente Donald Trump afirmó que ha visto evidencia que vincula al COVID-19 con el Instituto de Virología Wuhan, pese a que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó que el coronavirus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente. De acuerdo con el diario The New York Times, altos funcionarios han presionado a las agencias de espionaje para que busquen evidencia que respalde dicha teoría. Quédese con nosotros a través de redes sociales, puede quedar conectado. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nos encuentra como Periódico Correo. Lo invito a visitar nuestra página web periódicocorreo.com.mx y a escuchar nuestro podcast de Al Punto a través de plataformas digitales como Spotify. En unas horas más tenemos una cita, yo lo estaré esperando aquí para compartirle más información. Mientras tanto, si es posible, por favor, quédate en casa.